Un total de personas estudiadas equivalente a 12.181. De todas estas, se han confirmado 5.523. Los casos sospechosos son ya 799. Estos casos sospechosos podrán pasar algunos de ellos a ser confirmados y otros negativos una vez que esté el resultado de su prueba PCR. Los negativos son 5.859 y los confirmados activos que derivan de los confirmados acumulados son ya 154. Las defunciones, lamentables defunciones, son 1.063.